¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo el médico Juan Luis Peña. En esta cápsula quiero hablarles sobre la pelecha, que es un proceso natural que las aves llevan a cabo. Este proceso es para recibir el invierno. Recordando un poco, las plumas tienen la función de ser térmica, aislante y de cobertura para el organismo, para el ave. Entonces, conforme se acerca el invierno, ellas se van preparando fisiológicamente para este cambio, que es muy crítico. El cambio de pluma en las aves es uno de los procesos más difíciles en la temporada o en su vida. Se lleva a cabo una vez por año con la finalidad de estar preparados para el invierno. Y con este cambio, con este proceso, con esta nueva pelecha, con este nuevo emplume, hay muchos cambios que son significativos y que debemos de tomar en cuenta, que debemos y que tenemos que entender para ver qué es lo que necesitan ellos en cuestión de alimentación, manejo, algunos complementos, algunos suplementos. ¿Sí? Ellos fisiológicamente empiezan a tener cambios en su organismo. Principalmente uno de los aparatos donde vemos más cambios es el aparato reproductor. Muchas veces vemos a las aves, en particular a los machos, que son los que manipulamos un poco más en este tiempo, o en este proceso, o en esta etapa, mejor dicho, que ellos pierden un poco eso que tienen, de ser gallardosos, de enfrentarte un poco, de decir, este territorio es mío. Esta parte donde yo estoy es mío y si no me pides permiso, voy a tomar cartas en el asunto. Ellos, o en ellos, en los machos en particular, el sistema reproductor reduce. Es por eso que los vemos que toman una actitud diferente. ¿Sí? Hay algunos otros procesos, fisiológicamente hablando, que los llevan a estar en un estado de ánimo que no es el correcto. O que no es el que quisiéramos, porque el correcto es, ¿sí? Por la etapa en la que ellos están cursando. Tenemos plumas de cobertura, plumas de cobertura, plumas de vuelo, timón, toda la demás pluma que tiene la función de cubrir el cuerpo. Aquí observamos cómo fue el proceso en él. Y en la mayoría de las aves, bajo mi experiencia, así lo he visto, así lo he observado, así lo he notado. Primero alas, después cola, cuerpo, que sería toda la parte del lomo, piernas, pecho. Y al final, golilla. En él lo vemos muy marcado. En él, el proceso de irse despojando de la vestimenta vieja para tener esta nueva está muy marcado. Alas, cola, cuerpo y al final golilla. Vamos a seguir. Te voy a mostrar algunos videos con otras aves para notar un poco esos cambios en cuestión de aparato reproductor, que por consecuencia, los niveles hormonales bajan. ¿Sí? Sígueme. Aquí vemos este macho a un tercio de pelecha y notamos algunos cambios significativos en su plumaje. Vemos algunas plumas con punta romas, algunos cambios en su pluma de cobertura, cambios hasta cierto punto normales, derivados
de los cambios fisiológicos que sufre el ave. Aquí observamos un macho en plena pelecha y observamos cambios significativos. Estas plumas en punta roma, algunas otras plumas en la parte de abajo de su cuerpo. Esto derivado del desequilibrio sanguíneo que existe en la pelecha. Las aves en esta etapa requieren de una mayor cantidad de sangre para la formación de la pluma y por consecuencia el desequilibrio sanguíneo, provocando una baja en el nivel hormonal y por consecuencia vemos este tipo de cambios. Hay otros órganos que también sufren cambios y reducen su tamaño, además de los órganos reproductores, tanto en el macho como en la hembra. Ya hablamos de lo importante que es el plumaje en las aves. Ya hicimos mención de que algunos órganos y algunos aparatos dentro de los individuos disminuyen significativamente con respecto al peso corporal algunos y otros porque fisiológicamente así se lleva a cabo. Pero no hemos hablado sobre alimentación. No hemos mencionado qué es o cómo tenemos que manejar esa parte para que nuestra pelecha sea de calidad. Hay tres elementos importantes como los aminoácidos, la fibra y la proteína. Juegan un papel importantísimo en las dietas. Dentro de los aminoácidos, la cistina y la metionina son fundamentales. La cistina representa alrededor del 25% de los aminoácidos que ayudan o que enlazan para que haya una gran cantidad de queratina. Y la queratina es de lo que mayormente está formada la pluma, ¿sí? Entonces es importantísimo la cantidad y el tipo de aminoácidos que vamos a agregar en esa dieta. La fibra. La fibra debe ser de entre el 4 y el 7%. Le recuerdo un poco, el hígado llega a disminuir hasta un 75% con respecto a la relación corporal del individuo, lo que es significativo. Y si no tenemos una dieta balanceada en cuestión de fibra, vamos a hacer que el hígado trabaje forzadamente. Ya tenemos una disminución de ese órgano y lo ponemos a trabajar con una dieta que esté baja en fibra o que tenga una ausencia de fibra, entonces vamos a tener problemas con respecto a ese órgano y a lo que ese órgano desencadena con otros para que tenga una calidad en salud y una gran calidad en emplume, ¿sí? Y la proteína. Sabemos que gran parte de la cantidad de proteína del cuerpo se va o se genera o se metaboliza y se está convirtiendo en pluma. Por lo que todos pensaríamos, bueno, si aumentamos la cantidad de proteína, vamos a tener una mejor pelecha, un mejor emplume, una mejor pluma de calidad
más flexible, más brillosa, etcétera, etcétera. Pero hay que tener cuidado con la cantidad de proteína que vamos a administrar en nuestras dietas. Hay dos cosas que son importantes. Una es la cantidad y otra es la calidad, ¿sí? Algunas veces hemos confundido la cantidad de proteína con la calidad de proteína. Sabemos que algunas proteínas no son asimilables y aprovechadas al 100% en determinados organismos, dependiendo de la fuente de proteína, ¿sí? Entonces, eso nos puede confundir un poco. ¿Cantidad o calidad? ¿Sí? La cantidad o el porcentaje de proteína adecuado en una dieta en tiempo de pelecha es del 16%. Siempre y cuando tengamos una calidad de proteína muy buena. Que las aves, en este caso, la asimilen y la aprovechen con gran facilidad. Si aumentamos la cantidad de proteína en nuestra dieta, podemos tener problemas o se nos desencadena un problema que se llama hiperproteinemia, ¿sí? Entonces vamos a empezar a trabajar con otras cosas porque el gallo ya no está emplumando como debe de ser. Vamos a tener algunas cicatrizaciones en los vanos de la pluma al momento o en el crecimiento de ellos. Se vienen una serie de cosas que tal vez a la vista no son muy bonitas, pero a nivel interno en las aves también estamos conflictuándolos con trabajar de una forma que no es adecuada. Entonces, amigos, calidad de proteína con una cantidad del 16% es suficiente para esta temporada de pelecha, para un buen emplume. Hay otra cosa. Muchas veces decimos, bueno, vamos a administrar aceites, por ejemplo, ¿no? Grasas de origen vegetal como la semilla de girasol, que es contenido en grasas, para que tengamos una pluma más brillosa, más flexible, más bonita. Entonces creemos o consideramos que administrar en nuestra dieta unos contenidos altos en ese tipo de aceites también vamos a beneficiar. No siempre es así, más bien no es así. El hígado disminuyó, empieza a trabajar la vesícula en conjunto con el hígado por esa gran disminución que tiene este órgano y estamos administrando dietas altas en grasas, pues entonces estamos forzando también esa parte, ese órgano, ¿sí? En los individuos, lo que nos desencadena problemas. Por eso les decía que esta parte es importante, la calidad de dieta que demos en este tiempo, en esta temporada. Es una temporada crítica, para ellos la pelecha, el cambiar de pluma, despojarse de toda la vestimenta vieja, volverse a cubrir con esa nueva, es crítico. Si le llevamos un poco en la calidad de dieta, en las cantidades con respecto a la temporada en la que va transcurriendo la pelecha, y además les ayudamos con algunas vitaminas, con algunos reconstituyentes, pues vamos a tener una gran calidad en esta pelecha. Vamos a tener una muy buena calidad en cuestión de pluma. Plumas largas, anchas, flexibles, brillosas. Pero no excediendo las necesidades nutricionales del ave, dependiendo en la etapa en la que ellos se encuentren. Si nosotros excedemos eso, empezamos a trabajar o forzamos ese organismo a trabajar en una forma que no es correcta, ¿sí? Viene estrés, viene inmunosupresión y empezamos a tener problemas. Podemos ser o los podemos hacer que estén latentes a alguna infección. Hay que recordar, esta vestimenta es para ayudarlo a rechazar muchos bichos, y si no los ayudamos con un buen manejo, con una buena alimentación, vamos a tener problemas. Recordarles, amigos, aminoácidos, fibra, proteína, ¿sí? Esos tres componentes en una dieta son fundamentales. El poder manejarlos, el poder equilibrarlos
y el poder manejarlos y proporcionarlos en una cantidad adecuada nos va a ayudar a tener una calidad de leche. No todos los lugares es lo mismo. Norte, centro, sur, este, oeste de nuestro territorio tiene diferentes calidades en cuestión de nutrientes de suelo, que también nos ayuda, ¿no? Los minerales nos ayudan muchísimo también por una gran pelecha. Entonces, hay regiones, hay municipios, hay ciudades, hay estados que tienen muy buenos o muy buena calidad de nutrientes sus tierras y hay otras donde no. Entonces, debemos de conocer un poco esa área, esa parte también de nuestras galleras, de nuestras unidades de producción, de nuestro rancho, de nuestra granja, como cada quien le quiera llamar, para determinar estos otros aditivos, en qué cantidad debemos de administrarlo. Recordarles, siempre la calidad es mejor que la cantidad, ¿sí? Una gran calidad en aminoácidos, una gran calidad de fibra, una gran calidad de proteína, una gran calidad de vitaminas, una gran calidad de reconstituyentes metabólicos, una gran calidad de granos, por consecuencia, una gran calidad de pluma. ¿Sí? La calidad siempre va a ganarle a la cantidad. Tenemos muchas regiones dentro del territorio mexicano que debemos de comprometernos cada uno de nosotros a conocer un poco esas partes para poder diseñar una dieta que corresponda a ese lugar. ¿Sí? Entonces, compañeros, pues vamos a tratar de dar lo mejor en cuestión de manejo, alimentación, cuidados y sobre todo calidad. ¿Sí? Amigos, esto que les platico en el video es gran parte de mi experiencia de convivir día con día con estos hermosos animales, con estos grandes seres que te enseñan, que te llevan a otras dimensiones. Es observación, es estar con ellos día con día, hora con hora, minuto con minuto. Espero que este video les sirva. Les recuerdo, depende mucho de la región donde estés, el estado donde estés, municipio, ciudad, pero sobre todo, el tipo de animales que estés manejando. No es lo mismo un animal muy banquiva que un animal oriental, o la mezcla de ambos orígenes. ¿Sí? Lo que sí te sé decir es que a todos nos lleva estar en la misma sintonía. Es algo inexplicable, es felicidad, es presencia. Te encargo mucho mis videos. Hagan sonar la campanita, compártanlos para que muchas personas más les lleguen y que algunos fragmentos de estos videos sean de gran apoyo y de gran aporte para las personas. Recuerden, soy su amigo Juan Luis Peña, el médico. Estoy para servirles. Dejen aquí sus comentarios y que suene fuerte la campanita. Nos vemos en el próximo video.